Bueno, ya estamos de regreso y mientras le pedimos a Mayri que nos regale el banner que nos envió hoy el doctor León Roditi, pues abrimos micrófonos, ya lo tenemos en línea. León, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en las vísperas de iniciar tu programa esta noche en Planeta 2013? Gracias por la invitación. Y sí, estoy nervioso y no sé de qué voy a hablar todavía, pero ahí estamos. Qué maravilla. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria en estos últimos años. Sabemos que eres un muy buen acupunturista, formado en las escuelas de mayor prestigio, incluso estuviste en China y además pues dedicado a el desarrollo de la conciencia en diferentes vías. Cuéntanos qué te mueve, qué te inquieta para sostener este tipo de trabajos que vas a compartir también en tu programa. Okay, dos cosas, Gerardo. Una es que cómo me muevo profesionalmente. Sí. Realmente me muevo soy médico, Ajá. dos consultorios, me dedico a la medicina complementaria, Okay. la acupuntura, la homeopatía, la terapia neural, la ozonoterapia, un poco de todo. Wow. Llevo 36 años en las medicinas complementarias. A eso me dedico realmente. Okay. Y estas disciplinas de alguna manera pues han venido fortaleciéndose a lo largo de los años. Al principio la gente pues no tenía confianza, dudaba y hoy gracias a la ciencia de vanguardia sabemos que precisamente trabajan en las causas y no en los efectos y pues han tenido excelentes resultados. ¿Tú has visto en estos años que ha incrementado la confianza y también las personas que se acercan con más entusiasmo a este tipo de medicinas complementarias? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes para ti y para todos los que nos están oyendo Sí. es que ya las medicinas complementarias son un lugar común entre la gente, entre los pacientes. O sea, difícilmente vas a encontrar a alguien que no haya tenido una experiencia o con un homeópata o con un acupunturista o con un quiropráctico o con la terapia neural. Incluso, por ejemplo, y lo pongo en el mismo lado, Sí. diferentes tipos de psicoterapia Ajá. también son medicinas alternativas. Claro. ¿Sí? O sea, cierto tipo de hipnosis, cierto tipo de terapia, cierto tipo de terapias donde estamos buscando soluciones y no solamente como el psicoanálisis de descubrir cosas. Sí. Entonces, eso también entra dentro de este nuevo siglo XXI, siglo finales del siglo XX. Sí. Más importante, y por eso yo ahora sí lo voy a conectar con mi interés de tener un programa de radio. Increíble, claro, en los últimos años se ha desarrollado ya un concepto holístico en donde integra los niveles de interacción de la mente con el cuerpo y la mente con la energía en el universo. Y todo es una unidad, no se puede separar nada porque van encadenados, van ligados uno a otro. Y qué bueno que hoy expertos que llevan más de 30 años en esto, pues tengan esta cosecha, porque realmente es una cosecha de ir recogiendo tanta experiencia que has venido desarrollando y sobre todo compartirla en Planeta 2013 Radio. Entre tantas cosas, ¿dónde va la coma? Medicina, espiritualidad, cultura, hasta música. Cuéntanos qué te imaginas para este espacio cada miércoles a las 8 de la noche en el Radio León. Mire, yo no me imaginaba nada hasta que Chris, una de las gentes que me invitó a participar en un disco con mi saxofón, Sí. y me invitó a tu programa de televisión, y hablé contigo y me dijiste, ¿por qué no hablas en radio? Realmente eso es lo que me invitó a meterme en como nueva forma de descubrirme, Sí. nueva forma de proyectarme. Sí. Entonces me encantó la idea de tener un lugar donde yo puedo hablar de lo que yo quiero. Claro. No es un programa, no va a ser un programa de medicina, no Ajá. inicialmente, solamente de medicina, Sí. sino yo también soy maestro espiritual en el sentido de que como instructor espiritual tengo muchas escuelas y muchas
modelos de crecimiento espiritual, tanto Ajá. grupal como personal. Entonces, de eso voy a hablar y un poco mi hijo se dedica al cine, igual lo voy a invitar y que nos hable de cine de vez en vez, de Claro. música, también es músico. Sí. Entonces, realmente tú me metiste, Gerardo, al juego. Buenísimo. Ahí estamos viendo precisamente la foto de la remembranza de ese programa. Apareces ahí con Chris. Es una muy buena foto que recordamos con gusto esa entrevista. Y como siempre, agradecemos a Chris, que por cierto ha colocado en las redes sociales pues que cumple 2 años Sembrarte aquí en Planeta 2013. Y entre los programas que está compartiendo precisamente es la entrevista contigo. Y bien dices, este programa, entre tantas cosas, ¿dónde va la coma? Pues es un programa de revista, una ensalada en donde podremos encontrar tips sobre salud y medicina integrativa, espiritualidad, desarrollo de la conciencia, música, arte, cultura, cine. Vamos a encontrar muchas historias. Eso. Voy a, en lugar de escribir un libro en este momento, va a ser como un ejercicio de cuentacuentos, Qué maravilla. dar cuentos. Sí, contar historias. En la medicina, profesionales en el rollo espiritual, pero a través de anécdotas, cuentos, historias, simbología, etcétera. Claro, y me han pues comentado y también tú me has platicado sobre esta inmersión que llevas hace también 30 años en las disciplinas místicas como lo es la cábala y el desarrollo pues de la conciencia. Entonces siempre estarás trayéndonos cada semana algunas reflexiones interesantes de cómo detonar estos centros superiores y cómo dejar de confundirnos en lo que es, lo que no es la espiritualidad y cómo detonar realmente una experiencia bien fundamentada en términos de ampliar nuestra dimensión espiritual. Maravilloso. Pues bueno, pues ahí está, amigos. León Roditi estará todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Tan pronto termina Conciencia Planetaria en radio, estaré ahí acompañándole en los primeros minutos. Y que vengan con nosotros, lo pueden escuchar también en su celular, en cualquier plataforma, ya sea de Mac, Androides y también en la PC, en cualquier sistema pueden escuchar la radio, por eso se ha construido en multiplataforma, en calidad HD, así que va a tener oportunidad el doctor si tiene alguna musiquita que compartir que suene muy bien. Y vaya a TuneIn, que es este directorio de radio, tunein.com, así búsquelo en internet, es gratuito, lo puede instalar en su teléfono y nos busca una vez que la aplicación está instalada, lo abre, va al buscador, le pone Planeta 2013 Radio y automáticamente está escuchando la señal. De hecho, esto lo estoy haciendo ahora en mi celular, León. Y si nos das también, aprovechando que estás aquí al aire, los teléfonos de tu consultorio y alguna página de Facebook para que los amigos puedan también contactarte. Todavía no tengo así mi Facebook listo para visitas, etcétera. Yo no uso mucho Facebook, pero a través de tu programa y estoy armando, subiendo una página para la parte profesional de medicina. Ajá. Una de las cosas que más hago ahora es columna vertebral. Sí. Entonces, mis teléfonos de consultorio son 5574-0804 Sí. Ajá. y 1084-6455. Sí. Ahí están. Muy bien, vamos a abrir un poquito el audio, a ver qué estamos escuchando. En Planeta 2013. Ahí está. Eso que usted escucha está transmitiéndose en este momento en Planeta 2013 Radio. Y como usted ve, estoy acercando mi celular al micrófono. Y es a través de esta plataforma que es TuneIn, que le estoy mostrando aquí en pantalla. Ahí está. Y es una maravilla de aplicación. Y suena, la verdad, muy, muy bien. Así que no tiene ningún pretexto para escuchar
escucharnos y escuchar a León Roditi hoy a las 8 de la noche por Planeta 2013 Radio. Muchas gracias, León, por esta entrevista y te vemos en la noche allá en los estudios de Planeta 2013 Radio en Polanco. Gerardo, espero que te quedes un rato conmigo para perder yo el miedo escénico. Venga, ahí te acompaño para acompañarte en tu primer programa. Te agradezco mil. Hasta luego, buenos días. Bye. Son las 10:44 y pues ahí tienen esta dinámica que nos permite pues contar con la presencia de los expertos. Ya escucharon, 30 años dedicado a la medicina complementaria. Es igual que ayer, también quiero felicitar a Pilar del Ángel. A ver si tienes el banner, Mayri, de Pilar. Y también si encuentras el de mañana, de radio también, que inicia nuestra amiga que va a tener alimentación saludable de Iris, para comentar estos nuevos programas. Todos estos nuevos programas son manejados por expertos. Y eso nos da pues una plataforma que está sustentada a partir de personas que son profesionales, exactamente, serias, pero sobre todo con una amplísima trayectoria. Personas que tienen 20, 30 años en sus ámbitos. Eso habla bien de pues esta estación. Y no se pierda también el viernes a el programa de AUM TV con el maestro Balan Ran, que también tuvimos el gusto de compartir aquí el viernes pasado. Así que todo este es parte de la dinámica de Planeta 2013 para llevarle a usted lo mejor del mundo holístico, dedicado por completo pues a la ciencia, el arte, la espiritualidad, el desarrollo de la conciencia, las medicinas integrativas, la cultura, pues todo lo que Planeta 2013 tiene preparado para ustedes. El banner que estamos viendo ahorita en este momento es precisamente sobre el programa que inició ayer Pilar del Ángel, que ella es una experta en botánica, en herbolaria, en coaching, y se llama La Matina con Pilar, creando estilos de vida. Ahí está esta pues propuesta dedicada a un programa de revista para todos los amigos, y pues estamos realmente muy contentos con estos nuevos programas de Planeta 2013. Muy bien, son las 10:47 y vamos a ir a una pequeña pausa solamente para regresar y platicarle de los diplomados de Holística México que están ya prontos a comenzar. Yo regreso después de esta pequeña pausa.